¿Cayó tres conejos? No sé si. ¿Dónde cayó tres conejos? En la... Ah, hombre, pues, seguía yo en la. No, 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 porque esta, ¿qué otra escena es? No lo alcanzo a distinguir, pero no. Hombre, pero si sí distingues esto, ¿no? Sí. No, por lo menos esto. Ah, sí, Ocelot y este. Pero, entonces, ¿qué otra escena es? A ver. No hace falta que lo veas, solo dale para atrás. A ver, de águila para ocelote, para. ¿Osoma? No, te fuiste muy lejos. ¿Qué otra escena es entonces? A ver. Caña. La escena de caña. Ahí no cabe un ometostre. Sí, pero la sugerencia es buena, ¿eh? Habría que ver dónde cabe un ometostre en la escena de. Antes de todo, ¿qué está más aquí? La tercera de masa, que fue la primera que vimos. Sería es la tercera de Plutón a Powell. Una pregunta, ¿sí? Antes de avanzar. Cuando nos. La gente se dedica a las bellas artes, a la música, a la poesía, a la cultura, etc. Y tú, en el caso de la música bien especial, escuchas una letra y dices, oye, pues esto es un aguario por lo que está diciendo. Pero finalmente ves que el personaje que escribe la letra. Siempre en la pache, o es decir, o anda metido en una cosa o en la otra. Sin embargo, poca gente alcanza a captar que la letra está formidable y sin embargo sí te atrapa. Sí, sí, claro. Pero espérame, la letra en la canción no significa la música. La letra es la música. Sí, sí, la letra, ah, claro. Me está tocando el pop. Claro, no, pero también pasa incluso con la melodía y con la canción como un todo también, que es algo, incluso puede ser hasta declamación, si viene al caso. Sí, sí. Sí, puede ser música y letra, o letra sí. Solamente y música solamente. Si está hecho con sensibilidad artística, se acerca al Nahual. No, ya es un conecto del mismo espíritu que sí. No importa que la persona no sepa que lo está haciendo, porque finalmente Nahual es solo una palabra, lo que importa es el acto en sí de acercarse. No importa incluso que la persona en su vida haya tenido. Un contacto directo ya con el Nahual. Decía don Juan, por lo menos Castaneda, que los poetas son los emisarios del intento. Porque finalmente, ¿qué es el Nahual? Sí. Yo quería aportar sí. En relación a esto. Dentro de la música es muy difícil conocerlo. Por la situación de que no existe unas. Habría que discutir, pero es una discusión amplísima. Si existe semántica en la música como tal. Sí. Bueno, es una discusión muy vieja, pero. Digamos que si uno escuchara. Si uno viera las tonalidades. Sí. De la música dentro del sistema 12, de 12 cromáticos. Es lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a escuchar. Mm. Pero yo, a mi juicio, yo creo que una música nahual fue como la que hizo Julián Carrillo, en donde ya no basó su sistema en 12, sino basó su sistema en 3. Eso se escucha espeluznante. Fíjense que ¿a dónde iba? Sobre eso quiero platicarte algo. Pero entonces ya, cuando cambian el sistema de 12 a 13, entonces ya la música ya no adquiere, en sí misma ya no adquiere esa calidad semántica, sino ya lo adquiere a través de la. Del concepto que imprime Julián Carrillo, ya adquiere esa semántica. Que bueno, yo me atrevería a afirmar que eso es de música nahual. ¿Qué cosa? ¿Qué decía? Sí, se los explico así. Sí, sí. Sencillo. ¿Conocen ustedes siete notas? ¿Do, re, mi, fa, sol, si? Dentro de esas siete notas, entre mi, fa y si, do, existe la distancia mínima de medio tono. Bueno. Si ustedes calculan las distancias intermedias, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, ahora fueron 12 notas. Julián Carrillo todavía hace más chica esa distancia y en lugar de meter las 12 notas, le mete 13 notas. Entonces ahí sí ya se vuelve intratonal el asunto y se escucha una cosa rarísima. ¿Por qué el tonal está, el Nahual está asociado? Con los artistas, porque Nahual representa la suma de la sensibilidad. Sí, ese es el nombre que le dieron a la suma de la sensibilidad. El Nahual no está relacionado con la razón, está relacionado con la sensibilidad. ¿No está relacionado con la percepción? Sí, por supuesto, lo que te permite percibir es ser sensible.
Cuando digo sensibilidad, no solo refiero a sensibilidad emocional, sino en general ser un ser perceptor. Ahora bien, hay una cuestión, Gil, que me gustaría mencionar. Fíjate que cuando uno no entiende de música, al principio uno no agarra el código, pero si te educas el oído, entonces sí empiezas a apreciar la música después de que de pronto te fascine algo que antes no escuchabas. Por ejemplo, puede que a mí me guste esta pieza, pero el perrito lo que está oyendo son ruidos. ¿Ves? Por eso yo pienso que sí, que la música es semántica. Y de hecho es una semántica no natural, sino cultural. ¿Ves? Hay que educarse para escucharla. Pero por supuesto es un tipo de semántica no discursiva. Es muy diferente de la de las razones. Pero si las palabras es cultural, como es el caso de Beethoven, que sigue las emociones de la gente sin haber tenido esa percepción del oído. Bueno, pero la tuvo y era un técnico en el asunto, ya cuando lo perdió también, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí, claro. Pero en fin, respecto a esta lámina, a ver, ¿reconoce algo? Pues ahí está el caracol de Quetzalcóatl. En este caso tenemos también una polaridad, pero hay un tercer elemento que las unifica de una manera muy clara y que establece una distancia. ¿Ok? Establece una verticalidad también. Aquí hay varios elementos a reconocer. Elementos iconográficos. Aquí ves, como dices, caracol de Quetzalcóatl, que al mismo tiempo es palabra, que Quetzalcóatl salía de su boca. ¿Y otro elemento que tiene en la mano? Esas cañas atadas. Yo pienso que son un elemento de carga. Sí, pienso que son un elemento de carga. Sí. Estas enramadas representan un rito. De cuando en cuando los pueblos nahuas, probablemente toda la huaca, se iban a vivir a una choza, a una cabañita. A veces, cuando vivían dentro de ciudades, las hacían por lo menos en las azoteas. Y se pasaban un tiempo viviendo en la cabañita. ¿Es como el fuego nuevo? En el fuego nuevo, sí, en varias otras oportunidades. También como emblema de el retorno a lo natural. Y como una señal de aviso para no ensoberbecerse por motivo de la cultura. Y también como descarga, porque la civilidad representaba el lado profano del mundo y en cambio lo natural representaba el lado prístino, el lado original. Entonces eso era también muy importante para los mesoamericanos, la distinción entre natural y civil. A ver qué otro elemento tenemos. El ojo en la noche, que nos está hablando de un proceso de sacrificio, de merecimiento. Y abajo tenemos algo muy interesante, fíjense. Hay un árbol, donde vean un árbol, y si es un árbol que tiene atado un venado todavía es más claro. ¿Qué significa eso? El árbol como madre, tamahuancha. El árbol como elemento de enlace entre lo de arriba y lo de abajo, el tamahuancha, el mundo de donde descendemos, ese es el tamahuancha. Descendemos por un árbol simbólico, que es el eje del mundo, que es en nosotros, fisiológicamente hablando, la columna vertebral. Es en la cultura el conjunto de las convenciones que permite en el universo material sus leyes físicas. Ese es el árbol de tamahuancha. Ese árbol está quebrado en la visión mesoamericana. ¿Ves? Hay un problema. No tenemos una comunión directa con nuestro origen. La comunión es a través de la mente, a través de las interpretaciones. ¿El venado qué representa? El cuerpo físico. El venado en este simbolismo representa lo físico, lo animal. Al venado se lo está tragando ¿quién? La tierra. Venado es el animal destinado al sacrificio. ¿Por qué se relaciona con el cuerpo físico? Porque nuestro cuerpo físico está destinado al sacrificio, porque es físicamente imposible la perennidad, porque estamos compuestos y la ley dice que los compuestos se descomponen. Entonces, el venado está destinado a que se lo trague la tierra y se vierta el agua. Es lo que está diciendo esta imagen. ¿Ven? El agua se vierte y la tierra se trae el cuerpo. ¿Okay? ¿Las garras son como de caracol? Sí, una garra o celote. Me pone a pensar, ¿eh? Sí, me pone a pensar. Sí, me pone a, pero yo no le veo mancha o celote, aunque. La verdad, la interpretación que he leído dice que es un venado que se lo está comiendo la tierra. ¿Leíste? ¿Te acuerdas que hiciste un documental sobre eso? Sí. Decía eso, que es un venado. Sí. Y ahí me quedo. Pero ahora que lo veo así grandote, sí tiene garras. Como garras.
Y el cuerpo también, pues, el otro. Sí. Más que de venado en las orejas. Pero tiene rabo de venado. Ajá. Se lo compraron. Sí. Tiene la misma piel del venado. Está curioso. Aquí sí, pero aquí no. Esto no es por otro. ¿Tiene astas de venado? ¿Eso? Entonces es un venado. Puede ser, pero también puede ser. Sí, son los cuernos de venado. Pero también podría ser, son rojas. Podría ser el emblema de golpe. ¿Qué tal, Mauricio? Aquí discutiendo sobre si esto es un venado o un ocelote. O una mezcla de ambas cosas. En la interpretación convencional de la página es un venado. Y yo la transmito así. Pero tiene garras de ocelote. Tiene garras. Y si fuera una mezcla sería así. Pero tiene astas de venado. Puede ser. Sí, solo que a mí no me gusta darle demasiada cuerda a eso. Tendría que ver el detalle con más resolución. Sí. El glifo sí es de cuerno. El glifo que tiene es de cuerno. Este. Tiene la cruz de los rumbos y una flecha. Y tiene las espinas del merecimiento en la nuca, en forma de alas ya. Sí. Yo pienso que se está distinguiendo entre la parte corpórea que baja y la parte espiritual que sube. Todo eso en una montaña marcada por un, ¿cómo se llama ahora? Una, esa vitaga, cactus barril. ¿Pitaya? ¿Pitaya? No, se me hace que es un cactus barril. Sí. ¿Qué? ¿Eh? ¿La flecha? No, la flecha aquí representa al chichimeca, a la persona no civilizada, al aspecto espiritual, de hecho. Sí. Se me hace que es una biznaga, porque las biznagas en la época del fruto dan unos chilillos alrededor, que son y ahí se le ven con chilitos. Ahora está bien. Oye, ¿puedes disminuirlo? A ver si. Porque el desnivel punto también te explica cosas. ¿Eh? ¿El desnivel de la montaña tiene algún significado? Sí, eso es una loma, ¿eh? Pero esto refleja el inframundo, lo que está ocurriendo abajo de la tierra. Sí, los objetos no están delante, sino están dentro de la montaña. Es una convención mesoamericana. Observen que aquí arriba, ¿qué glifo es este? Tiene tres plumones. Glifo del cielo. Iluit, el glifo del cielo. Y esto mismo que él tiene está ahí arriba, llegó al cielo. Ese par de espinas, de hecho, no es una sola, son par de espinas cuando se asocian a la persona. Este es un tema que se repite en estas imágenes como una guía para entender de qué se trata. A mi juicio, esto representa una trascendencia, una ruptura marcada por estas dos deidades. Sí, si quieres, pero me gustaría escuchar, Mauricio. ¿Tienes algo que decir sobre esto? Tengo un poco desenganchado. Bueno, lo siguiente. Sí. Sí. Ok. Claramente reconocible. ¿Cuál es el glifo de Mayagüez? Bueno, el maguey, por supuesto, le da nombre. Pero ella tiene un glifo que se independiza y que aparece en otras escenas y representando siempre la atadura. ¿La cuerda? Es el lazo. La cuerda en forma de lazo. Ese es el glifo de Mayagüez. No lo pierdan de vista. Lo van a ver dentro de poco, ya no asociado a Mayagüez, sino a un efecto de Mayagüez sobre los seres humanos. Observen la representación del cielo nocturno. Eso del centro es que una olla. Es una olla florida, una olla esfumada, y tiene encima un papel de los papeles de amates que se ofrendaban en los días de Motemis o en las ofrendas calendáricas. Sí. Todavía. Sigue habiendo pulque, diferentes ofrendas. Observen. Una araña. Una sitsimit, atoca se llama esa araña. Y esta es una garra también, la que señala. Sí, parece.